Arrancamos con este día 2 del blog acá por Asunción, por Arte de Magia. Está la magia de YouTube. Nos fuimos a dormir anoche, pues ya estaba anocheciendo y ahora arrancamos por acá de día. Tengan en cuenta el tema del clima acá en Asunción. Estamos en invierno y debe estar haciendo unos 25 grados. Me estoy cocinando al sol, así que ténganlo en cuenta que acá los inviernos hay días que hace frío y hay días que hace calor realmente de día, así que tómenlo como un consejo. Bueno, con el tema del cambio, ya expliqué en la primera parte del video que un dólar equivalen a 6.800 guaraníes, pero también lo que quiero decir es que acá en todas las esquinas, prácticamente acá por el centro, hay gente que cambia a dólares, así que es muy confiable. Yo las veces que cambié, no, también tienen la opción de los bancos, no sé cuál será la cotización de los bancos, pero lo pueden cambiar tranquilamente acá en las esquinas y no van a tener ningún problema. Miren, esta es la catedral. Queda una cuadra de lo que sería el cabildo. Miren, este es el cabildo. Este es el cabildo de acá de Asunción de Paraguay. Dato curioso que me llamó la atención, que frente a todos estos edificios históricos está la conocida asentamiento o villa, como le llaman acá, La Chacarita. Todos te hablan como que es muy, muy peligroso, que tengan cuidado, te lo dice todo el mundo. Yo la verdad que, bueno, también en Buenos Aires tenemos muchos asentamientos y es como que uno se acostumbra, no, la verdad no entré, pero es un dato bastante curioso, porque justo enfrente de todos los edificios del gobierno, de la catedral, del cabildo, se instaló acá este asentamiento. Bueno, ven lo que les digo, acá está el edificio de la Comandancia de la Policía Nacional y acá tenés una de las entradas a lo que sería La Chacarita, que es un barrio humilde que está, digamos, en el centro del casco histórico. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el costo de vida que me está saliendo a mí, lo que es el transporte, el alojamiento. El otro día una suscriptora me puso: Juan, tendrías que, ya que vas a hablar del costo de vida, decir cuánto es un salario mínimo o un salario básico. Por lo que tengo entendido, un salario básico acá son 2.500.000 guaraníes, que vendría a ser algo así como un poquito menos de 400 dólares. Corríjamelo, déjenmelo en los comentarios para saber si está bien o no este dato. Eso es lo que se gana, un básico, más o menos acá, son 400 dólares aproximadamente. ¿Cuánto vengo gastando en comida? Yo vengo gastando en comida un promedio de 25.000, 30.000 guaraníes por comida, que vendría a ser algo así como un poco menos de 4 dólares. Obviamente podés gastar muchísimo menos o muchísimo más. Después vamos a ir a algún lugar a comer y van a ver cuánto me está saliendo la comida a mí. Increíble lo que trabaja este lugar. Ahora les voy a mostrar lo que me pedí y cuánto me salió. Es un lugar que tiene la planta baja y acá arriba tiene otro piso más. Está todo lleno, todo completo. Debe haber más de 200 personas comiendo acá. Bueno, este plato, este bife con guarnición de ñoquis, esto cuesta 25, con la bebida, esto cuesta 25.000 guaraníes, que vendría a ser 4 dólares, así haciendo un cálculo aproximadamente. O sea, no es caro. Viene con el pan, queso rallado, la bebida también. Así que bueno, el lugar está bueno, miren. Y esta es la mejor parte del video. Mirá el terrible mousse de dulce de leche que me voy a comer. Esto cuesta 15.000 guaraníes, vendrían a ser algo así como 2 dólares con 50, más o menos menos de 3 dólares, pero terrible este postre. Esto entra en el ranking de los 5 mejores postres que probé en mi vida. Ya saben, Bar La Esquina, acá en el centro de Asunción. La Esquina se llama el bar. Mira lo que es esto, esto dulce de leche real, además del mousse. Está espectacular, en serio. Esto entra entre los 5 mejores postres que comí en mi vida. Y eso que he comido bastante en mi vida. Ya me vieron, comí como una bestia. Todo eso que comí, el plato ese, con ese terrible postre, eso costó 40.000 guaraníes, que vendría a ser algo así como 6 dólares. Un dato, una información que quería dar, es que Paraguay es un país bilingüe. Hablan tanto español como guaraní. He escuchado que el 90% de los paraguayos comprende lo básico del guaraní, pero no
todos lo hablan fluidamente, pero sí el 90% entiende las palabras básicas. Bueno, me pongo serio un minuto. Creo que al principio del viaje dije que fue muy, muy complicado la llegada hasta acá. Me voy a sentar así lo cuento bien. Fue muy complicado la llegada hasta acá, hasta Asunción. Yo tenía pensado en un primer momento venir del 10 al 19 de agosto. Resumiendo todo rápidamente, el 8 de agosto internan a mi mamá en terapia intensiva. Obviamente suspendo el vuelo, suspendo el viaje. El 11 lamentablemente fallece, el 11 de agosto lamentablemente tuvo un paro cardíaco el 10, y el 11 tuvo otro paro cardíaco, no la pudieron reanimar, fallece el 11, la enterramos, todo, la verdad que muy muy triste todo. Y bueno, 3 días tirado en la cama sin salir, no deprimido ni nada, pero sino como que es un martillazo, un mazazo en la cabeza, como decimos, que se te mueve toda la estantería, todo el mundo, ¿no? Digamos lo que yo siempre decía o digo, que yo era millonario en cuanto a afectos, teniendo a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina, a mis amigos, mi novia. O sea, uno se siente rico en afectos, o sea, no te falta más nada, ¿viste? Y que de golpe, no de golpe, pues ya venía con la salud mal, digamos, hace un par de años, pero bueno, uno nunca se lo espera. Entonces, perderla es como que te mueve toda tu vida. Y te replanteas un montón de cosas, hasta no sabías si iba a seguir viajando, como que decís, ¿para qué voy a viajar? Si no sé qué, nadie pide mis videos, es como que te replanteas un montón de cosas de tu vida. Y bueno, así 3 días durmiendo en la cama, tirado, y dije, bueno, ya fue, viajo igual, así veo si me puedo despejar un poco la cabeza. Y de hecho así fue, volví a sacar el pasaje con un día de anticipación, obviamente el pasaje... El primero no me lo reconocieron, me hicieron pagar como un pasaje nuevo prácticamente. Y también tuve que cambiar la fecha para la vuelta. Así que en un principio iba a ser un viaje de más o menos 9 días. Y ahora va a ser un viaje de 6 días. Así que tuve que acotar todos los destinos que iba, en realidad iba a conocer el interior del Paraguay. Y bueno, lamentablemente no lo voy a poder hacer. Sí. Pero bueno, resumiendo, fue... Todo eso fue una semana, la peor semana de mi vida, obviamente. Yo era muy, muy pegado a ella, muy, muy pegado a mi mamá. O sea, es como que siempre había una excusa para ir a buscarla. O sea, si el día estaba lindo, era ir para tomar un café y para pasear. Si el día estaba feo, para ver una película en la casa. Si estaba triste, para ir a contarle las cosas y entre los dos solucionar mis problemas. Si estaba contento, también se lo quería transmitir a ella. Así que era como un pilar muy, muy fuerte en la familia. Y bueno, nada, son cosas de la vida. Así que bueno, este video obviamente va a ir dedicado a ella. Y bueno, nada, se los quería comentar. Yo no soy de mostrar mi vida privada, pero bueno, está bueno contarlo, porque yo ya tengo una pequeña comunidad o grande que bueno, que me sigue, me apoya mis videos. Así que bueno, quería que lo sepan, porque también estuve desaparecido casi 3 semanas. Porque bueno, tuve que reacomodar todo mi viaje. Dije antes, este video va a ser dedicado pura y exclusivamente entero a mi mamá, que bueno, para mí fue la mejor mamá del mundo que pude haber tenido. Y bueno, nada, eso, yo es como que estoy re tranquilo con su partida, porque fue una mamá tan presente para mí y para mi hermana, que tengo todos sus consejos. Es como que antes de dar un paso, yo ya sé lo que ella me hubiese dicho. Entonces, es como que la tengo siempre, siempre presente en todo momento. Y bueno, obviamente, que descanse en paz, que tenga un buen viaje. Y bueno, voy a seguir con este vlog, porque no me gusta hablar de muchas cosas tristes. Así que vamos a seguir blogueando por acá por Asunción del Paraguay. Gracias por escuchar esta parte, pero bueno, la tenía que comentar con ustedes para que también entiendan un poco todo el lío que tuve esta última semana. Ahora nos estamos yendo a otro punto de la ciudad, nos estamos yendo al Mercado 4. Es un gran, gran mercado que hay diferentes tipos de comercio, ropa electrónica, lugares para comer, hay un poco de todo, así que bueno, estamos yendo para allá. En unos minutos ya estamos llegando. Acá estamos en la zona del Mercado 4. Ya van a poder ver muchos, muchos comercios de ropa electrónica. Así que vamos a mostrar un poquito. Para los que vienen, son de Argentina, de Buenos Aires, tenemos la zona de 11, donde hay muchos comercios también de ropa, muy similar. Así bueno, les voy a mostrar un poquito, una breve recorrida por acá.
a ir siguiendo con este vlog por Asunción. Bueno, como pueden ver, muchos... Preguntando, ¿qué está buscando? Gracias. Yo no sé la forma. También para comer, muchos puestos de comida en la calle. Mirá. Mirá eso. Acabo de comer, pero me parece que en cualquier momento vengo por algo más. Bueno, mucha ropa, como pueden ver. Para los que preguntan dónde estoy parando en el hostel, yo ya dejé el nombre del lugar. Es un lugar muy tranquilo, eso es importante. Yo que he viajado bastante en hostel, es importante que sea un lugar tranquilo, que dependiendo de los compañeros de habitación que te toquen, es muy importante. Hay hosteles que son habitaciones solo para hombres y hay otras que son mixtas. Este, en mi caso, son habitaciones solo para hombres. Y ya hay gente grande o gente que viene a trabajar. Mucha gente que anda viajando, trabaja en gastronomía en diferentes países. Entonces es gente que trabaja y duerme, digamos. Entonces muy, muy tranquilo. Yo estuve hace unos años en un hostel en Ámsterdam y sí, era bastante movido el asunto. Capaz que uno tiene ganas de dormirse y los demás no. Entonces, pero en este caso, súper, súper tranquilo donde estoy parando. Estoy yendo a un lugar que hay comidas, me dijeron, y tengo 10% de batería, así que se me llega a terminar la batería, me muero porque esta es la parte que más me gusta. Así que bueno, esperemos que no se termine la batería. Dice que no saque fotos porque van a saber por dónde anda la señora. Miren, esta es la parte del mercado de acá. Acá van a ver comidas típicas. Van a encontrar comidas típicas. Bueno, voy a tener que venir a comer mañana, me parece, porque acabo de terminar de comer con postre. Me estoy por morir. Si llego a comer otro plato, no voy a alcanzar ni con toda la tableta de pastilla de carbón. Pero bueno, se los quería mostrar. Ese es el mercado. Es un mercado de comidas que está acá en la zona del mercado 4. Bueno, como siempre digo, es muy difícil retratar toda una ciudad en un vlog de 15, 20 minutos. Esto fue una pequeña muestra de la ciudad y mostrar más o menos el costo de vida de mi viaje. Como siempre digo, dejen un like, dejen un comentario. Si pueden ser, suscríbanse al canal, que me sirve un montón. Así que bueno, nos estaremos viendo en una próxima aventura. Muchas gracias. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.